Aquí estamos en este su programa Lo Mejor de Todo. Miren, hoy quiero, como siempre, agradecer a Dios que nos permite venir a producirle este espacio. Programa relax, tranquilo, y hasta ahora, después del agradecimiento a Papá Dios, queremos también agradecer a Yanilda Comprés, a Bardil y la Antigua, que nos deja todo un público cautivo después de su programa Yanilda Auténtica. El equipo técnico siempre trabajando con vocación de servicio laboral. Eso es bueno, trabajar así con gente entregado. ¡Qué bueno! A ustedes que están en sus hogares y hacen de este programa una marca ciudad. Yo soy Danilo Almanzar, productor general de este espacio, Lo Mejor de Todo. Y como siempre, vamos, antes de entrar en materia informativa, vamos a ponerlo en mano de Dios a través del himno de todos los cristianos, que es el Padre Nuestro. Señor director, cuando usted guste. Vamos a entrar en materia ahora, después de ya estar tranquilo, bien, en paz, después del Padre Nuestro. Vámonos ahora, señor director, a esta información a nombre de PEX,
alimentos para animales. Vamos a la número uno. En un despliegue de inteligencia y en un trabajo muy bueno, el fiscal titular de la provincia de Espaillat, Yorelvin Rivas, pues anuncia que fueron ocupadas en dos allanamientos, en Los López y en el sector de La Chancleta, 5 pistolas Glock, aproximadamente en el mercado valorada cada una en $1,000,000. ¡Wow! Buen trabajo por parte de nuestro fiscal titular, mi amigo y hermano, el licenciado Yorelvin Rivas, y todo su equipo. Un trabajo único. Vamos allá a esta información a nombre de PETS, Alimentos para Animales. El día de hoy la Fiscalía junto al Dintel y a otro cuerpo de la policía, a otra agencia, junto con Dintel, hemos realizado en el día de hoy 5 allanamientos en diferentes investigaciones. En este caso, es un caso del departamento del Dintel, el departamento de inteligencia. Fuimos y allanamos a unas personas, se le ocuparon 5 pistolas, 4 de ellas dos. Ustedes saben que en el mercado esas pistolas, cuesta alrededor de $1,000,000. 4 pistolas dos y otra pistola de una marca nueva. Más otro allanamiento que se hizo, en otro lugar se ocupó también una pistola dos. 5 allanamientos en el día de hoy. Este caso fue mediante una labor de inteligencia junto con Dintel. Los otros allanamientos entonces fueron con la Dintel. En otro orden, la número 2, directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, filial MOCA, desmienten las declaraciones del ministro de Educación sobre cumplimiento de acuerdos arribados en reuniones. Vamos a ver cómo está la situación en el sector educación del país y en especial en la provincia de Espaillat. Damián Morel, quien es el presidente del ADP aquí, pues tiene informaciones para este su programa, Lo Mejor de Todo. Esta información es presentada por COP Cibao. Somos grande gracias a ti. Con relación a lo que ha expresado el ministro de Educación con el tema de discusión de los diferentes puntos, 21 puntos acordados. Este es el único país donde hay que hacer acuerdo para cumplir la ley, porque la ley establece revisión anual de la inflación y acorde a esa inflación hacer ajuste salarial a todos los trabajadores. La ley también establece las condiciones de trabajo. Nosotros hemos visto que se han cumplido algunas de esas condiciones, pero el ministro falta la verdad cuando dice que el ministerio ha cumplido con todo, porque eso no es cierto. Ese acuerdo tiene 21 puntos, de los cuales se han cumplido menos de la mitad. La evaluación de desempeño debió aplicarse el año pasado y es la fecha que desde octubre debió estar aplicada a los maestros y eso no se ha ejecutado, señor ministro. Y ha sido por falta del Ministerio de Educación, porque es el ministerio que hace todos los procesos. Miren, vámonos al arte ahora. Y nos gusta siempre compartir estas informaciones. La número 3, señor director, presentada por la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. La Fundación Casita de Sueños celebrará el 5º Festival de Teatro Marzo sobre las Tablas 2024 del 8 al 12 de abril. Ahí están nuestros amigos y hermanos de Casita de Sueños. Qué bueno. Desde aquí nuestro apoyo siempre. Información gracias a la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Nuestro 5º Festival de Teatro Marzo sobre las Tablas que organiza la Fundación Casita de Sueños. Nosotros estamos aquí para invitar y exigir que ustedes sean portavoz de que la gente amante del teatro y los que quieren experimentar también lo que es disfrutar del teatro puedan venir a Casita de Sueños durante el mes de abril del 8 al 12 a disfrutar del Festival de Marzo sobre las Tablas. Ya es la 5ª versión, parece que fue ayer. Tenemos esta, está dedicado a nuestra artista dominicana, que es un orgullo, no solo de Santiago, sino también nuestro, a María Ligia Grullón, está dedicado. Y como país invitado tenemos el país de Colombia.
haciendo diferentes funciones, esta vez con la particularidad de que descentralizamos las actividades, porque vamos a tener una función para la Escuela de la Diversidad. Vamos a llevar el trabajo, uno de los trabajos del festival, se lo vamos a llevar al espacio de ellos allá para que lo puedan disfrutar. Vámonos al ámbito nacional, señor director, y en la número 6, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, pues expresó que el subsidio a los combustibles estará hasta que este sea necesario. Vamos a esta información gracias de la finca Ranch. Vámonos allá. El presidente Abinader lo que ha hecho es disponer de un sacrificio de recursos, de presupuesto, que hoy día estaríamos hablando de 65 mil millones de pesos en estos últimos casi 4 años. Para lo que va del año 2024, se habla de alrededor de 5 mil millones de pesos. En su participación en la entrevista especial de El Caribe y CDN, el funcionario resaltó que en el año 2023, el Ministerio de Industria y Comercio logró avances significativos en múltiples áreas claves para el desarrollo económico y la estabilidad del país. Y de la incidencia del sector de la sombrilla que el Ministerio de Industria y Comercio MIPYME también tiene sobre la economía de República Dominicana, que va en un rango de un 67%. Gracias, Rubio, por un cafecito que siempre nos traen aquí. Ese es mi amigo y mi hermano. Así que en breve estaré disfrutando de este cafecito que siempre trae Dania Cárdenas para compartir aquí. Miren, quiero en este comentario tocar el tema sobre estas elecciones que ya están al cruzar la esquina. El 19 de mayo estaremos ya inmersos en las elecciones generales en la República Dominicana para elegir presidente y vicepresidenta o vicepresidente, para elegir a senadores y senadoras, y para elegir a diputados y diputadas en el país. En lo que concierne en el país, se siente como un letargo, se siente como una pasividad en los partidos políticos que adversan al PRM, el partido oficial. Porque prácticamente no se sienten en los medios como en anteriores campañas electorales, el fragor, la viveza, las caravanas, los mítines, los cierres de campaña, aunque falta para el cierre de campaña. Pero ya esta fecha, siendo prácticamente inicio de abril, estando ya 44 días de las elecciones, pues sentimos que el país está durmiendo de un lado. De un lado, porque la oposición la tiene, que son los partidos en Alianza Rescate RD adversando al PRM y 22 partidos aliados en estas elecciones. Algo nunca visto. Esto es sin precedente. Que de 33, 34 partidos políticos en el sistema electivo, pues 22 estén apoyando al presidente actual y próximo presidente por el PRM y partidos aliados, Luis Abinader. En el caso que nos compete ya lo que es la provincia, porque ya salimos de las elecciones en febrero municipales, teniendo como ganador al doctor Miguel Guarocuya Cabral. Pero en lo que tiene que ver la provincia ahora, que son los diputados y el senador, aquí en lo nuestro, en lo que sentimos en el día a día, es que prácticamente después de que el licenciado Remberto Cruz renunciara a la candidatura a senador por la provincia de Espaillat, postulado por la Fuerza del Pueblo, yendo en Alianza RD. Asume Xiomara Valerio de Nasir la responsabilidad de ser la candidata senadora.
Carlos Gómez, actual senador y candidato a senador nueva vez por el PRM y partidos aliados, pues son las dos figuras principales para la senaduría. Vemos cómo desde hace meses y todo su tiempo que ha venido desarrollando su gestión de senador, lo vemos activo siempre. En este caso, no sería tan necesaria esa campaña tan agresiva del actual senador, porque ya él tiene toda una estructura que él ha venido desplegando y desarrollando durante el ejercicio de su función desde agosto 2020, que asumió como senador de la provincia de Espaillat. Está tranquilo, prácticamente, y lo que se percibe es que será nueva vez el senador de la provincia de Espaillat, postulado por el PRM y partidos aliados. Digo que se mantiene tranquilo porque ya tiene su campaña hecha. Además que, según nos dijeron, el actual senador y todo su equipo esperaba que, si no hubiese sido un José Rafael Vargas que le daba más entonación a la campaña y que después se escogió por encuesta a Remberto Cruz, Remberto pudo haber dado en su momento más fragor a la campaña que lo que ha estado dando después que se anunció como candidata oficial hace unas semanas la actual candidata senadora Xiomara Nasir. Vemos como que la misma oposición ha estado aquí un poco parca, tranquila. No se ve como esa agresividad, agresividad sana, nunca de violencia, sino esa agresividad en la campaña, que vaya a los medios, que esté en el tú a tú, que haya un debate, que se sientan en los programas de radio y televisión, que los spots de publicidad comiencen a fluir por parte de la candidata a senadora de la Fuerza del Pueblo, conjunto en la alianza RD, PLD, PRD. Como que no se siente. ¿Para cuándo va a ser? Y no es que estamos desesperados. Y no es que argumente que eso es estrategia. No. La estrategia debe de haber sido otra. Lanzarse al ruedo de una vez. Proclamada ya la candidata. Todos conocemos, en su gran mayoría, conocemos el perfil bajo que ha tenido la candidata ahora a senadora por parte de Alianza RD. Ha venido a motivarme a hablar así el que en algunos círculos de Moca, tanto empresariales, tanto de la comunicación, se ha barajado este tema, como que no se siente en los medios. Y eso se percibe como que huele a derrota, como que ¿para qué van a hacer todo eso si ya se sabe que quien va a ganar es Carlos Gómez? Bueno, si es así, están mandando un metamensaje que es demoledor para la Alianza RD y para la percepción de la política en la provincia. Y hasta de la misma candidata senadora, que ante todo debe demostrar siempre esa gallardía y esa responsabilidad con que asumió el ser la candidata. Olvídese de algunos puntos estratégicos. La estrategia ya a esta altura del juego es lanzarse a los medios. No en las redes que uno quedó mensajito. Las redes es publicidad muda. Eso se lanza y ya. Pero cuando en la televisión se vienen a los programas, se va a interactuar con el productor, van a contestar lo que se le pregunte o van a exponer lo que crean como oferta electoral, la cosa cambia y toma otro rumbo. Tal vez, en los próximos días, oh sorpresa, ya se lanzan a los medios, tal vez motivada por este comentario mío, o tal vez motivada por las estrategias a usar de los equipos de comunicación. Pero lo que hay que ya yo hablé. Habló Danilo Almanza, el remeneo, en este programa. Que lo ven
funcionarios, políticos, dirigentes estudiantiles, dirigentes deportivos. Este es uno de los programas que más seguidores en la clase social tiene. En Moca, en la región y en el país. E internacional también. Porque tenemos corresponsales en Montreal, César Hernández. En Reading, Pensilvania, Rafael El Chacho Ferreira. En Nueva York está Carlos Guzmán y Giovanni Guzmán. Este es un programa que tiene acceso. En Miami está Luis Pérez. Este es un programa que tiene acceso a todo lo que tiene que ver el globo terráqueo. Y desde Moca llegan todas las informaciones. Así que este es nuestro comentario. En uno próximo seremos también quienes nos estaremos dirigiendo a ustedes en el plano de los diputados y las diputadas. Partido por partido, vamos a medir aquí quién pueden ser. Pero desde ya le auguro, desde ya le puedo expresar que como está la situación, si hoy fueran las elecciones y tal vez dos o tres días después de ahora, sería Carlos Gómez el senador, el PRM y partido aliado pudieran tener hasta tres de los cuatro diputados que hay. ¿Quiénes son? En los próximos días estaremos analizando eso. Vámonos ahora, señor director, a nombre de nuestra gente de COP Cibao, a nuestro segmento de noticias internacionales, porque hay que ver cómo está el mundo. Vámonos allá, señor director, en la número 12, el bloque de internacionales, en este programa Lo Mejor de Todo. Miren, antes de irnos a las internacionales, quiero agradecer de todo corazón a la invitación para que este viernes 5 estemos compartiendo junto a nuestros amigos, colegas, comunicadores, en el Día Nacional del Periodista, que será este próximo 5. Y la filial del Colegio Dominicano de Periodistas, aquí en la provincia de Espaillat, su secretario general, mi amigo y mi hermano, licenciado, locutor, abogado, periodista, Nicolás Arroyo Ramos, nos invita a compartir a las 8 de la mañana una misa en acción de gracias a este día, el Día Nacional del Periodista, 5 de mayo de este año 2024. Luego de ahí nos vamos a la Plaza del Periodista, ubicada en el barrio Don Bosco. Ahí habrá el depósito de la ofrenda floral y vamos a socializar y a compartir. Este es el mes de abril, mes de la comunicación, porque después del día 5, que es el Día Nacional del Periodista, pues el 18, que cae jueves, el jueves 18 de este mes, abril, se celebra el Día Nacional del Locutor. Y como gremio facultado para organizar a todos los locutores del país, que es el Círculo de Locutores Dominicano Incorporado, en este caso la filial de Moca Espaillat, pues vamos a tener también algunas actividades que estaremos invitando a todos nuestros colegas, así como también a todo el público que apoya la comunicación. Señor director, vámonos a las internacionales, si usted es tan amable. Vámonos allá. Ah, me dice, ok. Miren, que no se me olvide este comentario que voy a hacer ahora sobre Vinicito Castillo, que ya tengo una información de él aquí, quien es el candidato, junto a candidatos a diputado del PRSC, que es el Partido Reformista Social Cristiano, y la Fuerza Nacional de la Fuerza del Pueblo, pues rechazan acusaciones de Amnistía Internacional. Vámonos a esta información, Vinicito Castillo, Semán, nuestro amigo y hermano. Vámonos allá. Con los ataques.
ataques en contra de las decisiones del presidente Luis Abinader, el organismo internacional busca, según Vinicio Castillo, presionar a República Dominicana para que acoja en territorio dominicano al pueblo haitiano. El respaldo absoluto a las posiciones patrióticas y contundentes que en defensa de la República Dominicana ha adoptado el presidente Luis Abinader en respuesta a la acción provocadora e ilegal de Haití de conectar el río Masacre con un canal con la intención de desviar su cauce. Estos dirigentes políticos negaron que en el país se discriminen a las personas de raza negra, nacionales haitianos y descendientes de estos, como afirma el organismo internacional. Vámonos a nuestra próxima información. En la número 5, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana firma acuerdos de inversión y colaboración con miras al crecimiento turístico en el país. Excelente trabajo que ha venido realizando David Collado, uno de los funcionarios de mayor importancia del equipo de Luis Abinader. A propósito de David Collado, ustedes saben que estuvo en el proceso pasado muy cerca de optar por la candidatura a presidente, pero ha sabido manejarse, ha dado oportunidad a la reelección del presidente Luis Abinader y prácticamente no toca tema de aspiraciones presidenciales. Parece que su equipo lo ha ido trabajando bien para que no tenga confrontaciones, aunque sabemos de que ya en este próximo cuatrenio 2024-2028 está optando el presidente Luis Abinader por la candidatura presidencial con todo como va, prácticamente ganador. Pero en el 28 ya cesarían, de acuerdo a la Constitución de la República, que sería un periodo y el otro no más. Entonces tendrían que preparar una figura política que venga entonces a competir en las elecciones del 2028. Pero ya esos son temas que lo iremos tratando más luego. Vámonos a esta información, señor director. Realmente esta es una actividad extremadamente importante para nuestro país, este segundo trade show. Aquí tenemos los principales agentes de viajes, tour operadores y líneas aéreas de las Américas, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. 6.7 millones de turistas recibimos en el año 2023 desde las Américas y es por eso que esto es un mercado extremadamente importante para nosotros y que estamos reforzando. Hoy ya hemos firmado unos 16 acuerdos con Air Transat, WestJet, que son las principales líneas de aéreas desde Canadá. Firmamos acuerdo con tour operadores de lujo como Virtuoso y Signature, ya que estamos apostando a la diversidad del turismo en nuestro país, y estamos firmando también acuerdo con Despegar en Latinoamérica, que representa unos 300 mil turistas al año desde Latinoamérica a República Dominicana. Miren, nuestro director Control Master tiene un videito que quiero que lo vayamos colocando mientras yo agradezco a Silverio Ferreiras, quien es el presidente de la Finca Ranch Restaurant, así como también a su señora esposa, mi amiga y mi hermana, Belkis Morel. Miren, estuvimos compartiendo esta novedad. Esos son huevos de avestruz. Y en donde la diversidad de platos que podemos nosotros disfrutar a través del huevo del avestruz son muchos. Acompañado de tostones, aguacate, un rico pastelón también de huevo con tocineta. Huevo como materia prima de avestruz. Y la pasamos excelente. Aprovecho para informarle a ustedes que ya muy pronto se estará dando el servicio de carne de avestruz, en especial en De La Finca Ranch. Aquí nosotros compartiendo, miren qué platos más exquisitos. Eso fue un revoltillo bien chulo. ¡Wow! Yo agradezco a Silverio, a Belkis y a todo el equipo. Una chef que hay ahí excelente y un chef también. Así que vaya De La Finca Ranch Restaurant
restaurante temático y 3D del país. Y podrán disfrutar, ya en los próximos días estaremos anunciando, de la rica, suculenta y sabrosa carne de avestruz. Ya le estaremos informando el día que se comenzará a dar este servicio en la carne, aparte de todos los demás platos y variedades en todo tipo de carnes y pescados que tiene de la finca Ram. Pero aquí, plato excelente a base del huevo de avestruz. Miren, vámonos ahora, señor director, a nuestra próxima información, la número 4. Miren, el pastor Oscar Infante de la iglesia Torrente de Vida, excelente persona, con una dicción, una terminación de palabras muy buena, muy bonitas, nos da aquí el mensaje de que dice que algo anormal está pasando en la sociedad y el mundo con los crímenes que estamos viendo ahora mismo a través de los medios de comunicación. Y cuando una persona que sabe la idiosincrasia del ser humano, como lo es el pastor Oscar Infante de la iglesia Torrente de Vida, lo expresa, esto es para estar alerta sobre esto. Vámonos a esta información, señor director. Dios le bendiga. De hace días tengo un sentido. Siento como que estamos caminando en un campo minado, que en cualquier momento sucede un acontecimiento fuera de lugar, en lo personal, en lo nacional, y por qué no lo internacional. Están sucediendo casos que nos llaman poderosamente la atención del desequilibrio que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Esos casos que se aparentemente aislados, pero acontecen en cada provincia. Suicidio, muerte, los constantes atracos que suceden, feminicidio, homicidio. Y hay un ambiente que realmente no es el ambiente normal ni correcto que debe vivir un país. Nosotros debemos pedir dirección del Señor y orientación a nuestras autoridades. Señores, qué bueno, de esta manera, así conversando con Willín aquí, tras bastidores, ya llegamos, 10:55 minutos de la noche, cumplimos, levantamos campamento, agradecemos a Dios que nos ha permitido venir a producir con todo el equipo este programa, lo mejor de todo. A ustedes, a ese público, siempre fiel, que han hecho de esta hora y de este programa una marca ciudad. Danilo Almanzar, con todos ustedes. Buenas noches y que Dios nos bendiga.